Thank you.
prestar atención a la actividad que tenemos el día de hoy. Tenemos dos invitados que ustedes no conocen, ahorita se van a presentar. Y les pido total disposición en la actividad, que va a ser muy interesante, creativa y divertida para todos. Bueno, me toca a mí abrir. Yo lo voy a presentar a mi compañero también, el maestro Iván Macri Priego. ¿Le pueden dar un aplauso, por favor? Me acuerdo de ti también. ¿Te acuerdas de mí o no estuviste ese día? Sí, estuviste. De tu sonrisa también, me acuerdo. Yo olvido cosas, pero a mi memoria le juego la presión o bien. De las cosas lindas yo me acuerdo siempre. Y de las cosas malas que me suceden, ¿saben qué hago? Desarrollo un aprendizaje. Porque si nos pasa algo desagradable, una vez o dos veces, y no aprendemos de eso, somos ciudadanos de un mundo que fue creado como casa de todos, como el hogar de una gran familia. Todos la paz. Ahora sí conmigo, un poquito más de volumen. Por eso estamos aquí. Conmigo puedes contar. Y dejaré el equipaje a un lado para tener las manos y un corazón lleno de sol. A ver ahora el ritmo, marquen el ritmo con la palma. Dale, va, eso, ya me gustó. Siempre feliz, ¿verdad? Y trato de no estar feliz, porque si estoy serio, como veo una cara con la vida de ustedes, que tan serio, pero no, no puedo vivir así. A ver, vamos a sonreír entre todos. Tengamos más adelante, no sé en qué tiempo, que lo podamos
tener aquí para que nos muestres ya la idea realizada, ¿no? Porque está en proyecto. Y lo mío es que ustedes sean felices. Ahora, mañana y siempre. ¿Sí? Nos despedimos con el coro, ¿sí? Y ya van a descansar un ratito ustedes. Por eso estamos aquí. Conmigo puedes contar. Y dejaré mi padre al lado. Para tener abiertas las manos. Y un corazón. Ándale, este es el cuerpo y aquí está el cerebrito, más o menos. Este ya no es tan caro. En las tiendas de electrónica lo pueden comprar como en... Bueno, tienen que juntar una lanita, como 300 pesos. Pero, por ejemplo, puede ser, se lo piden a los reyes, a lo mejor les llega, ¿no? Y yo luego averigüé, y estos están en 40 pesos. Yo compré las tablitas en 10 pesos. Claro. Los tornillos son otros 20 pesos. Este, pues yo ya tenía uno, entonces lo adapté, ¿no? Y lo más caro sería a lo mejor esta cosa. Pero este, y ahorita ya, este lo usan para manejar motores de todos tipos. Funciona a 12 voltios. El puro de estos, el que es que son dos en uno, el de arriba para motores y el de abajo es para foquitos, menos voltaje, son 5 voltios, pero para un motor necesitamos más fuerza y este aguanta hasta 30 watts, 30 voltios. Entonces puedes manejar motores fuertes, ¿no? ¿Qué pasaría si automatizamos? Así es como lo hacen los alemanes, por ejemplo, para crear máquinas, que crean máquinas. Pero nosotros los podemos usar para otras cosas, a lo mejor para el riego, para cortar los... Exacto. O para hacer música. Varias cosas. Como ahorita la música. Exacto. Mucho gusto, muchas gracias. Ahorita lo... Muchas gracias, a ustedes. Gracias, directora. Un sistema binario, le dice él,
Él ya lo explicará bien, porque yo ese término no manejo. Pero, para lograr que los impulsos lleguen cuando él quiere, o cuando un micrófono recibe el sonido y lo transforma en unos golpes con ese aparatito. Él está en proceso de investigación. Y yo dije, ¿sabe qué? Maestro Blas, si tienes un lugar en tu escuela y le comentas a los jóvenes y si nos reciben, le llevamos esto. Aprovechen este momento. Yo lo dejo. ¿Está preparado, maestro? Sí, maestro. A ver, yo lo dejo. Él es camarógrafo también. Y fotógrafo. Se la pasa tomando fotos todo el tiempo. Menos mal que no me pide que pose. No, no, pues debería, maestro. Pero la cámara, a él le gusta levantar y va guardando sus archivos. Y eso me pone contento. Es una broma, no es una crítica. Entonces, seamos felices en este momento. Después yo regreso con mi guitarra y con un par de ideas. Tengo preguntas para hacer, pero ¿saben qué? ¿Saben por qué lo voy a dejar con el maestro Iván? Porque yo quisiera, más adelante yo le voy a preguntar. Ayer estuve con otro grupo en una escuela de Tlatelolco, allá pegado a Zacatlán, un minutito, Zacatlán, por un barrio. Yo le pregunté a los jóvenes. Fíjense que les costó contestarme. Y la pregunta fue sencilla, o tú qué piensas. Es sencillo esta pregunta, escucha. Es sencilla o es directa. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro cercano? ¿A qué te gustaría dedicarte? O sea, ¿en qué quieres trabajar? Porque hay jóvenes que piensan que el trabajo que les va a llegar es el que está en una rueda y que te toca la suerte. ¡No! Para eso están los sueños. Yo soñaba con ser presidente de la República. Mi país. Porque yo quería ser presidente, pero en Argentina. A mí me gusta la política. Pero cuando llegué a México cambió mi emoción. Soy músico, soy docente gracias a mamá. Mamá me orientó. Porque yo a los 12 quería ser presidente. A los 15 quería ser presidente. A los 18 quería ser menos presidente. Pero no tenía un horizonte, no lo había pensado. Nadie me orilló, aunque mis padres me decían, pero así vagamente, yo no lo recuerdo. Entonces, ustedes ya están en la edad de pensar. Mi sueño es este. Y cuando un joven como ustedes, sea hombre o mujer, se plantea algo, por favor, si no lo creen, nadie los va a creer. Los sueños son eso, son sueños. Pero depende las ganas que le ponga para lograrlo. Busca la manera. No dejen el estudio ahora. No lo dejen, no lo dejen, no lo dejen. Pasen a la siguiente etapa. No la dejen. Porque va por medio los sueños que ustedes tienen. Pero desde ahora ya piensen, yo quiero dedicarme a esto. Vean las posibilidades que hay. Es que no sé qué hay. Pues lean. Y aquí está la tecnología. Ayer decíamos con el maestro, si desde el celular ahora la computación se achicó físicamente, cabe en un celular. Vieron que el celular puede tener muchas aplicaciones y que si no, si te conectas a una red o tiene datos, tú puedes entrar a cualquier página y descargar una aplicación si no está la que tú quieres por tu sistema operativo que usa. Pero
Yo, es que yo no sé qué oficios hay. Ah, pues entonces lee para que tengas una... Bueno, yo vuelvo al ratito. Recíbalo con un fuerte aplauso al maestro. Tecnología en relación con la música y los descubrimientos que él ha ido haciendo con... Él se los va a contar. ¿Sí? Los vamos a empezar con esto. Yo estoy aquí gracias al maestro, que el maestro hizo la... o me di cuenta de la labor que él hace. Y es una labor que muy poca gente hace de la ciudad o de los artistas específicamente. Los artistas regularmente salen en la tele, salen en la radio o en internet. Pero pocas veces llegan a las escuelas donde realmente se les necesita, ¿no? Y en la labor que es el maestro es orientarlos, si tienen, como él mismo lo dice, si tienen algún problema, él les da una solución posible. Porque en la vida hay muchos problemas, no todos son problemas, y enfrentar los problemas con alegría es la mejor solución. Y eso es lo que me animó a colaborar con el maestro, porque él ya tiene más experiencia que yo. Entonces eso hay que hacer, hay que acercarse a quien tiene más experiencia para poder aprender de ellos. Entonces yo estoy aprendiendo mucho del maestro y yo en retribución hacia él primeramente le muestro los avances que, o si se le puede llamar así, o la actualización de todo el panorama en el cual la música del siglo XXI se está formando. Está en formación y eso quiere decir que estamos empezando a crear cosas. Y lo que yo vengo a hacer es a demostrar o a presentarles la posibilidad de realizar un pequeño dispositivo, el cual todos conocemos como un robot, con el nombre de robot, que es aquí este cuate, intento enfocar. Ahí va, ahí va. Y como verán, este es Topotín, se llama Topotín, es un pequeño robotito. A ver, ¿de dónde? Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, a ver. Entonces Topotín se supone que ejecuta una acción que identificamos como musical, ¿no? Y el primer instrumento musical al que deberíamos entender o aproximarnos, gracias maestro, mira, también es un gran camarógrafo. Es lo bonito de las artes, ya sea danza, ya sea el canto, ¿no? O tocar un instrumento. Nos enseñan a ser afinados, a que nuestras manos puedan tener delicadeza y precisión al ejecutar una tarea, ¿no? Entonces, el músico es lo bueno del músico. El músico se enseña a ser afinado y a cantar bien. Si lo puede lograr, quiere decir que su inteligencia va a servir para otras acciones, para otras tareas. Ay, mira, excelente, me estoy olvidando. Entonces, bueno, ya que estamos aquí de pilón, el arte de tomar una fotografía y eso es cómo repartir lo que estamos viendo en un cuadro, ¿no? Entonces el maestro escogió una buena posición de la cámara, donde abarca muchas cosas, ¿no? Eso nos lleva a una disciplina diferente de lo que es la música, pero la habilidad mental es lo que nos lleva a abarcar diferentes ramas del conocimiento. Como bien lo dijo el maestro, ustedes ya están en una etapa, ya no son, ya empiezan a ser, esos jóvenes ya no son niños, o algunos todavía por ahí, pero hay que ir viendo a dónde vamos a ir, ¿no? Ahora, podemos tener sueños, como dice el maestro, y agarrarse de un sueño y seguir adelante, pero mientras no llegue eso de partir, tenemos que cuidar lo que está aquí, a nuestras familias, ¿no? Y esto que es una cosa que yo hice para la música, podría servirles a ustedes para hacer otro tipo de tecnología, por ejemplo, para fregar, automatizar procesos de riego o de recolecta de frutos. Hiciste todo lo que son los sensores, todas estas cosas que están relacionadas con la creación de estos aparatos. Esto es lo que he hecho a mano,
y está pensado para que sea de un robot que ejecuta lo más simple de la música, que es el ritmo, ¿no? Y este es el cuerpo, y este de aquí es el sistema nervioso, los nervios que hacen que la electricidad llegue del cerebro, que sería la computadora, o el celular, o a lo mejor el sensor que puse en todos mis terrenos. Puedo tener unos 20 sensores de temperatura o de proximidad, ¿no? Y así saber qué es lo que está pasando en una zona, ¿no? Y para lograr eso, Processing sirve para crear una interfaz de control, y es esta cosa negra. Cuando le doy aquí, se compila todo lo que está escrito en el programa. Aquí se ve, está cargando, y cuando termina de compilarse, aparece el programa tal cual, ¿no? Y aquí ya puedo empezar a controlar a Tocotín a partir de mi interfaz. Esta cosa negra también funcionaría en mi celular. Si yo tengo Processing instalado en mi celular, le doy play y me va a aparecer eso. Y aquí ya yo puedo escribir el número 0 o el número 1. ¿No? Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy enviando una señal, unas órdenes. 1. Puro 1, puro ceros, combinaciones. ¿No? Entonces, ese es el Tocotín esclavo, que solamente obedece. Tú le dices las órdenes y si ejecuta una rutina, ¿no? Entonces, ahora imagínense que en vez del Tocotín que te hace música, es un juguete o lo que fuera. Sea, por ejemplo, su sistema de automatización, ¿no? En el campo o hasta en su casa, ¿no? Entonces, este ya es el programa el cual detecta la señal del micrófono. Lo voy a prender. Sí. ¡Ey! Perdón. Allá. Ahí está. Ahora sí ya podemos observar en este monitor está la señal de audio, ¿no? Y esa señal de audio se convierte en notas. Aquí dice, recibe señal, envía señal, envía la señal, y va a caer aquí. Aquí está el algoritmo. ¿Han escuchado esa palabra? El algoritmo, sobre moda. Los algoritmos son una lista de procesos, ¿no? Nosotros vivimos algorítmicamente y no lo sabemos. Cuando nos despertamos, primer paso, se despiertan, van al baño, van a celebrar, etc., ¿no? Esa es la lista de acciones y eventos. Pero también puede ser una lista de pasos que tienen que hacer para lograr un objetivo más complejo, y en este caso es dividir la señal de audio en frecuencias. Bueno, conceptos muy avanzados, pero es necesario saberlos. Entonces, es lo que pasa: entra la señal de audio al objeto que se llama fifle, y ese fifle separa, detecta las notas que se están ejecutando, ¿no? Y ahí es donde el maestro, bueno, primeramente, mi Tocotín es el robot, pero también soy músico, y en mi carrera, o en nuestra carrera, se nos pide crear composiciones. Y para crear la composición de Tocotín le pedí un favor a un maestro, que es guitarrista, guitarra clásica, que sabe tocar el estilo antiguo del Renato. Y entonces él me ayudó, y el primer concierto que hicimos fue el maestro del Renato, Ricardo se llama, y lo acompañó el Tocotín en una especie de homenaje a la música del Renato, que también es muy valiosa, porque en México hay mucha mezcla de culturas desde siempre. Había muchos tipos de grupos indígenas,
Pero cuando llegaron los españoles, y luego llegaron los chinos, y luego llegaron, se volvió multicultural, ¿no? Entonces, México es un país donde cabe todo el mundo. Bueno, seguimos, y en esa labor ya es cuando el maestro, viendo lo que hace, dice: hola, si nosotros juntamos esfuerzos, vamos a poder llegarle a más personas, y eso es por lo que estamos en este día. Entonces, el maestro va a empezar a interactuar con lo que creamos, que es el dispositivo. Y yo lo creamos porque el maestro me ha ayudado mucho en este proceso, de que él me ayuda a hacer que el prototipo funcione mejor. Bueno, vamos a hacer pequeñas pruebas. ¡Cállate!